Un día de 2008. 2008. Sí. ¿Habéis escuchado bien? 2008. El día en el que Lía nació. Un cruce entre una gata y una pantera. Neni, tranquila. No pasa nada, anda. Pequeña, no. No pasa nada. Absolutamente nada, ¿vale? Nacieron 4 gatos, 2 vivos y 2 muertos. Se quedaron 3 días en el veterinario. Cuando pasaron tres días, se cogieron unas mantas para llevar a los gatitos. Pero había muerto el otro gatito vivo. Solo quedaba una gatita y se llevó, pero sabía que también se iba a morir. Y los veterinarios decían una y otra vez que la gatita se iba a morir. Sí. Vamos a ver qué pasó. Le hicieron unas cuantas pruebas y se aseguró de que se iba a morir. Y también de que no solo era un gato, era medio gato, medio pantera. Solo que probablemente no creciera más por la muerte. Y el máximo tamaño que podría alcanzar sería el de nena si siguiera viva. Pero no lo seguiría. Así que cogieron a la gatita y se la llevaron. La gatita se encontraba muy mal y desde los 4 primeros días, porque pasó 3 en el veterinario y 1 fuera, entonces tuvo que empezar a comer comida sin sus productos. Lo bueno era que todavía era un bebé y tenía que tomar la teta de su mamá, pero su mamá no le dejaba. Una gata que también había tenido bebés unos días antes, se le habían muerto los bebés porque solo había tenido uno. Y como tenía que beber tanta leche solo para uno, pues era mucho y se murió. Entonces Lía se alimentó de la otra gatita. Pero Nena, unos meses después, fue a recuperar a Lía, sí, a su bebé, y entonces Lía empezó a beber y a alimentarse de su mamá real. Al final la gatita, que hacía pasarse por la madre de Lía, falleció. Una muerte por no tener ningún bebé. Cosa que Nena no habría fallecido, por mucho que se murieran las 4. Siempre la gatita bebé estaba en el colo, dentro de los trofeos que se ganaban. Al gatito se le daban muchos cuidados. Pequeña, ya vamos. Pero bueno, en fin, no podía ponerse muy bien en pie, pero con muchos cuidados y mimos, el gatito pudo ponerse en pie. Bueno, en realidad era la gatita. Y creció mucho, 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 hasta que se convirtió en la gatita del día de hoy. Sí, Lía. El muñeco era igual a Lía cuando era pequeña. No sé, si os fijáis mucho podéis ver
las manchas blanquitas que tiene por debajo de su cuerpo, por ejemplo, en la barriguita. O en el cuello tiene algunas también, unas marquitas blancas, súper chulis, que no se ven muy de vez en cuando. Bueno, solo se ven de vez en cuando, no se ven siempre, porque no se ven muy a menudo. Ya que Lía siempre está acostada y no se le ven las manchas. Entonces, pues por eso. Preguntas. Lía, si la veis muy de cerca, ¿tiene manchas blancas? No. Si veis a Lía en la barriga o en el cuello, ¿tiene manchas blancas? Sí. Si Lía un mosquito ve, ¿tiene manchas blancas? No. Pero sí que se vuelve loca. No solo son preguntas de manchas blancas. ¿Cuál día nació Lía? Nació en 2008. Es lo único que se pudo saber a día de hoy. ¿Cuándo es el cumpleaños de Lía? Bueno, ya dije antes que Lía nació en 2008, pero voy a decir la fecha en la que se cree que nació. Se cree que nació el 9, 19 o 29 de enero. Aunque se cree que nació el 19 de enero. ¿Cuándo nació, nena? Nena nació el día 3 de enero de 2007. ¿Cuándo es el cumpleaños de nena? El cumpleaños de nena es el 3 de enero. ¿Lía alguna vez estuvo con gallinas? ¿Visteis el vídeo en el que salía Mentabuena encima de una rama? Pues supongo que sí habrá estado con gallinas. ¿Por qué?